Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más de YouTube. Este vídeo es un poquito diferente porque la verdad es que llevo como cosa de 2 semanas, un poquito baja de ánimo. Si no lo sabéis, yo llevo 2 meses que me acabo de mudar a Madrid. Tengo una nueva vida, son nuevos retos, estoy intentando pues salir adelante, me estoy enfrentando a la vida adulta y la verdad es que llevaba ya un tiempecillo bloqueada, me sentía mal, volví a tener mucha ansiedad, descansaba muy mal y como veis pues en mi habitación estaba reflejado. Así que este vídeo es un poco de poner orden en mi habitación, hacer cosas que me sienten bien, poner orden en mi vida, básicamente, que creo que es súper necesario darnos estos pequeños momentos, estas pequeñas acciones que pueden hacer que nuestro día cambie, básicamente, y que nuestra actitud ante la vida, ante la situación que estamos viviendo, pues podamos afrontarla de una forma más positiva, no quedarnos en lo negativo, que al final siento que el entorno también como que nos obstruye de la realidad y nos mantiene en ese lado tan negativo y no nos deja escapar. Así que aquí estoy yo recogiendo absolutamente toda mi habitación. Lo llevaba posponiendo mucho. Lo único que tenía más o menos recogido era el maquillaje, porque hace poquito ya lo organicé. Ya no lo había sacado ni de un neceser que traje y ya pues lo coloqué ahí. Así que es lo que más organizado tenía. También aproveché a limpiar porque al final cuando está la habitación mal se hace bola el tema de limpiar. Y bueno, aquí estaba limpiando el polvo de todos los sitios posibles y organizando pues un poquito mis collares, que también son cosas que utilizo en el día a día. Y al final siempre me pongo lo mismo, básicamente por pereza, porque me da pereza ordenar. Pues desenredando los que también los tenía súper enredados de toda la mudanza. En fin, ha sido como un cúmulo de cosas que he dejado y como que colapsan también mi mente. O sea, son pequeñas cositas, pero que siento que si no están bien, yo no estoy bien. También organicé el tema del skincare, productos de cuerpo, beauty en general, que eso sí que es verdad que lo hago todos los días, por la mañana y por la noche, pero prefiero que esté visualmente ordenado para saber qué productos escoger y todo eso. Sinceramente, me encanta que el beauty esté organizado. Este es el maquillaje, que como veis estaba más o menos todo bien, menos alguna cosita que se me fue un poco, lo organicé y ya está. Y nada, me dispongo también a sacar este neceser que tenía bisutería y joyitas más pequeñitas, que las tenía ahí súper desordenadas. Este es mi joyero que me llevo en las maletas y como veis tenía un pupurri, así que lo organicé bien, lo ordené y distribuyo pues pendientes de plata. Me gusta que las cosas estén organizadas para yo acordarme y cuando vaya por algo decir, ah vale, esto estaba así, así que así es muchísimo más fácil. Y bueno, luego tengo ese platito con joyitas que me pongo en mi día a día y las tengo ahí como más a mano. Como veis también la cómoda era un desastre y entre ellas pues se encuentran cosas de la carrera, gafas que me pongo todos los días y las tenía ahí sin ningún tipo de orden. Tenía por tener ahí y las cogía y ya está. Revistas, bueno, en fin, un desastre. Así que básicamente, como veis, mi forma de ordenar es tirar todo al suelo, que no creo que sea lo mejor, pero así lo hago yo porque no sé, es como que me da rabia y lo tiro y luego ya organizo todo bien. También me puse a revisar pues cajitas y cosas pequeñas. Como veis, después de 100.000 intentos encontré la forma más agradable visualmente de organizar las cosas. Las gafas las metí en la bolsita esa de Gucci, luego tengo una cestita de mimbre. Me gusta meter todo en neceseres, organizarlo, diferentes cosas, por ejemplo, las pinturas las meto en un sitio, la electrónica también en otro. No sé, como ya os digo, neceseres donde sé que va a estar lo que busco ahí. Como veis, mi habitación seguía
patas arriba. Esto está grabado durante todo un día porque también había parones para comer y todo eso, y al final esto pues lleva tiempo. También organicé un poquito mis bolsos, la verdad es que me gusta tenerlos ahí a la vista, aunque quizá visualmente no es lo más agradable. Y mi ropa, que últimamente no grabo outfits ni soy muy creativa porque estaba todo tan desorganizado que es que me da hasta pereza vestirme. Y aquí también más de lo mismo, tengo cajitas y voy distribuyendo pues por ejemplo calcetines, ropa interior, pijamas, y luego las camisetas las hago en rollitos. A mí me encanta y es como que las veo mejor, aparte estos cajones son como pequeñitos y así es la forma más visual de tenerlas a mano. Ahí como veis tengo los pantalones y más o menos ya estaba todo organizado. Toca sacar trastos de la habitación, que por ejemplo tengo la suerte de que en mi casa es bastante grande y tengo un burro fuera y bueno, puedo dejar cositas como el trípode, el aro de luz. Y aquí estoy barriendo, que la verdad que mi alfombra es muy mona, pero suelta una cantidad de lana y de pelos que es horrible y cada dos por tres tengo que estar barriendo. Aquí hubo un pequeño break para darme mimos, me puse esta mascarilla que es de Mercadona y me gusta mucho, es de arcilla verde y la verdad que limpia la cara en profundidad, así que mientras que limpiaba aprovechaba y cuidaba mi carita. Aquí estoy limpiando el espejo, también importante porque llevaba como bastante tiempo sin hacerlo, y aquí estoy retirándome pues de la mascarilla porque ya llevaba bastante con ella, comí todo y sigo porque obviamente Roma no se construyó en un día, así que aquí sigo. Me puse a limpiar la mesa bien, quité todo. Para mí lo más importante es como quitar todo y volver a distribuir las cosas como mejor vean en su momento, y me ayuda mucho a organizar. También aproveché pues a limpiar y todo eso, que como veis mi mesa tiene un golpe porque, en fin, han pasado muchos estudiantes por ella. Y nada, ya estaría. Más o menos mi habitación está, como veis es otra cosa totalmente nueva. Transmite muchísima calma, me encanta, es mi lugar seguro y para mí esto sinceramente es como terapia. Tener un entorno organizado donde sabes que están las cosas, limpio, o sea, creo que es una de las sensaciones que más satisfactorio te hacen sentir y que más adoro. Transmite otra cosa. Y nada, aquí estoy probando unos productos de Yepoda que me han enviado. Como tal no es publi, pero bueno, me han enviado los productos y los quería enseñar. Y también como creo que este vídeo es tan relajante, pues quería probar esta nueva rutina con productos coreanos y tiene varios pasos. En primer lugar me echo un aceite, bueno es como un bálsamo en aceite que limpia en profundidad, sobre todo pues por ejemplo la crema solar, que por ejemplo no estaba maquillada este día, pero hay muchos restos que se nos quedan en los poros y no conseguimos sacar del todo. Entonces esa es una forma de sacarlo. Luego también me apliqué un gel. Y seguimos con el skincare, que aquí me apliqué un tónico hidratante y me puse los siguientes pasos. Bueno, esto es un serum de niacinamida y la verdad está súper bien para los poritos, granitos y para las pieles como más irritadas como es la mía, que además tenía brote de dermatitis. Yo ya no sé si es porque estoy nerviosa o por qué, pero justo tenía brote de dermatitis. No se ve mucho, pero lo tenía, hacedme caso, que me pica un montón la carita. Cremita y bueno, la verdad que fabuloso, deja la piel súper suave. Y ahora sí, toca sentarse y organizarme de verdad bien. Para mí es fundamental escribir todo, ya os lo he dicho muchas veces. Y en este caso, en mi agenda, que la conseguí en Amazon, si os interesa os puedo dejar el link, escribí pues cositas en el mes, día por día, lo que tengo que hacer. Y luego aparte tiene semanal, entonces ahí lo puedo escribir todo e ir tachando, que me encanta. Y luego tengo esta libretita, que lo que he empezado a hacer es acciones que tenga que hacer o contenido de redes, así lo puedo escribir muchísimo mejor y me puedo organizar bien las ideas.
Luego, para seguir un poquito con más calma y tiempo para mí, bueno, compré esta revista de Vogue Italia, que la verdad no es que me haya encantado, pero me gusta mucho ver fotos en papel. Creo que las revistas son lo mejor que hay si os gusta la moda, si os gusta la editorial. Para mí me encantan, mejor que estar con un móvil. Y bueno, ya me puse mi lugar seguro total de relajación, puse mis velitas. Y bueno, me encanta esta frase que la tengo en este marco, que dice: eres más fuerte de lo que piensas. Y cuando estoy mal me encanta leerla, sinceramente. Y bueno, también me puse a leer un ratito, que este libro, o sea, os juro que lloro todo el rato cuando lo leo, pero no sé, también es como terapia y no sé, me abre mucho los ojos. Y luego tengo estas gotitas de Vogue que me gustan mucho porque son de CBD, y estos días que estoy tan nerviosa que me meto a la cama con el corazón a mí, me las tomo. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Tu mandíbula. Suelta. Afloja. Deja marchar la tensión mientras tu cuerpo sigue respirando sosegadamente. Eso es.